no cualquiera puede venir y sacar nuestros restos, restos de nuestros abuelos, tatarabuelos, bisabuelos. Todo es de parte de que dicen por la ciencia, por la historia, pero no están haciendo nada por la ciencia, por la historia. Acá claramente que se está haciendo la plata a costilla de nuestras momias es el gobierno de la provincia. Son voces válidas, este es un lugar donde se encuentran perfectamente mantenidos. Lo que tiene como misión en sí los niños dentro del MAM es ayudarnos a reconstruir y a construir en definitiva esa cuestión identitaria que es tan necesaria para la Argentina. El cambio climático hace que las altas montañas ya no tengan los nevados eternos que tenían. Hay comunidades que reclaman y que van a seguir reclamando, hay otros que reclaman, incluso reclamaron acá, que por qué no se exhibían en algún momento, ¿no es cierto? Entonces, un patrimonio vivo es un patrimonio en disputa, un patrimonio reclamado, reclamable.